Bienvenidos seáis todos a un día absolutamente histórico. Bienvenidos al día en el que voy a jugar mi primer Foot Champions de toda mi putísima vida en FIFA. Y el Foot Champions básicamente es algo muy famoso, que tienes que jugar 20 partidos. Tienes 20 partidos para jugar y a ver cuántos ganas, crack. Pero la pregunta no es cuántos partidos puedes ganar de 20. La pregunta es cuántos mandos puedes llegar a romper en 20 partidos. Os quiero preguntar una cosa. ¿Cuántos partidos estarían correcto, bien? Qué bonitos ojos tienes. Quiero chuparte el pelo. ¿Qué resultado de Foot Champions sería para vosotros? Hostia, Gref, puedes estar contento. 6 está bien. 1, 9, 11. Yo, chicos, me pongo el objetivo de 6 victorias. Me parece razonable. Buenas. Un segundo, que estoy llamando a mi primo. Estoy llamando a mi primo. Dime. Marito, una cosa. Estoy en directo, ¿eh? Pero es una cosa solo. Vale, sí, yo también, dime. Vale, que voy a jugar mi primer Champions Foot de estos. Y te quería pedir cuál sería tu mejor consejo, porque esto es muy importante para mí. Es muy importante que no grites y que no te enfades. Porque si gritas, te enfadas, se juega mucho peor. A mí eso es lo que me pasa, ¿sabes? Tienes que mantener la concentración, es lo más importante. El juego te va a tocar la polla, tu portero va a hacer el imbécil. No, pero tienes que estar ahí. ¿Cuánto estarías orgulloso que yo me hiciera? Aunque te sude la polla a mi Foot Champions. Pero si fueras mi entrenador. ¿Orgulloso? No sé qué nivel de muerto tienes del todo. Muertísimo. 9. ¿What? 9, joder, había puesto 6. Ya me has subido. 9-11. Mario, es mi primer Foot Champions. ¿Cuánto hiciste tú pero en tu que te primer van a regalar Foot Champions? Algún partido. Algún partido te regalan. Ya verás, hoy viernes. Todo el mundo tryhardeando como hijos de puta. Está igual rayado. Igual 7. Venga, vale. 7. Vale, pues eso, tú que empieza la promo. Luego te veo. Dale con la promo, un besito. Chao, adiós, venga, gracias, chao. Algún día este tío va a ser famoso, ya os lo digo, porque tiene así como un carisma especial. ¿No lo notáis al hablar con él? Acabo de descubrir las llamadas de WhatsApp web dentro del ordenador. Es la polla para dinamizar el directo, ¿eh? Hostia, ¿llamo a Agustín? ¿Qué pasa? ¿A qué se debe esta llamada digna de un militar? ¿Qué quieres? ¿Qué quiero de qué? ¿Me has escrito? ¿Qué quieres? Estoy en directo, brother, dime. Estás grabando un vídeo de llamando a gente y preguntándole si le... No entiendo, no te he dicho nada, bro, mira el WhatsApp. Me has pillado, haz una respuesta así graciosa, lo cortamos el vídeo y queda bien. Me encanta, objetivamente, las chicas de más de 85 años, afectadas por la gravedad. Un abrazo. A mí también, menos las de Andorra, chao. Hola. Buenas. Dime. ¿Qué tal? Bien. Yo estoy aquí en directo y estoy haciendo una ronda de llamaditas, ¿vale? Ah, vale, es una ronda de llamadas, ¿vale? Sí. Cuéntame. Vale, pues nada, simplemente es una preguntita, ¿vale? Sí, sí, a ver. ¿Crees en Dios? Sí. Pues que viva Jesucristo, rey. Que viva Jesucristo. Siempre. ¡Madre mía, Foot Champions! ¡Wow! Hay que empezar ganando, tíos. Envíen key, chicos, envíen key. ¡Vamos! Vamos a intentar empezar metiendo gol. Alexander Arnold. Y la primerita, chicos. Y empezamos perdiendo y empezamos recibiendo gol. Lo ha hecho muy bien, tío. Ese gol no te lo paras en la puta vida, tío. No me ha dado tiempo. No tengo mi lateral, cuidado. Nah, tío, y no lo consigo tapar. 2-0. No estás jugando. O sea, no estás jugando bien, pero no estás jugando mal. No entiendo. O sea, ha tenido que ir perfecto para que Araujo no la pille. Primer partido, ganas de romper el mando ya para empezar. Vamos allá. Más lento que mi padre. Para Werner. Madre mía, cómo ha tirado así, cabrón. Cuando el equipo que va goleando es el que sigue teniendo las mejores ocasiones. Vale, perfecto. Seguimos. ¿Me puedo salir de partido? Sí. Pero nunca me puedo salir de un partido si no he metido un gol. ¿Entendéis? O sea, no me puedo permitir salirme de un partido si no he metido un gol. Gol raro, pero como puedes ver, es un poquito complicado. A ver, peligro, peligro. Perfecto. Y ha marcado. ¡Gol! Bien, chavales. Venga, va, chicos. Siguiente rival. Colacao FC. Bueno, chicos. Ahí quizás más rápido en medio, en defensa, tío. Un poco fumada. No entiendo eso, la verdad. No entiendo estos goles de córner, chavales. O sea, tengo un puto central que mide más que mi madre con el playstyle de juego aéreo, tío. Y le cae el balón perfecto al Guairán. No lo entiendo. Buena. Qué bien. Vamos, coño. ¡Primer gol! En el último tercio. Arma la pierna. ¡Puto Rey Pelé! Madre mía, madre mía. Le quito el balón y rebota en mi compañero. Mi equipo se ha vuelto gilipollas. Ahí está, saca. ¡Vamos, chuta! ¡Venga! ¡Sácame a todos! La saca de ahí. Es falta, pero deja seguir. ¡Pelé!
Tienen Mbappé y Pelé. Recibe Ramírez. Problemas. Ramírez. Problemas. Problemas serios. Sí, esa ojo. Pelota bombeada puede llegar a buen puerto. Vamos. Porque ese balón está vivo. Me cago en el... ¿Cómo se ha levantado tan rápido la rata, tío? El esférico es para Mikael Essien. Yo tiro mano a mano con el portero y se la para, doble parada. Él tira desde fuera del área, gol. Bueno, pues sí, es lo que hay que aguantar en este puto juego. Se la da Ribery. Podría recortar distancias. Vamos. Vamos, 4-3, minuto 86. Soy una meba que se come una... Chicos, ¿qué coño es esto? ¿What? Un minuto más. Parece que el equipo da por bueno el resultado y prefiere... Madre mía. Dos minutos. Madre mía. Se acabó. Reina la frustración. Madre mía. No te voy a insultar porque es mi segundo partido de FUT Champions. Y tampoco hace falta, ¿no? 0-2 FUT Champions. Seguimos aprendiendo. No, eso no. ¿Acabará esto en gol? Obstruye el disparo. Ah, eso sí que... Madre mía. Lo bueno es que el rival juega lentito y me da tiempo a cambiar los jugadores y saber qué va a hacer. ¿Qué ha sido eso? Y me dan penalti. ¿Cómo ha chutado tan rápido? Es que es impresionante. Los dientes, ¿eh? Si lo hubiera mostrado. Ese penalti acaba dentro. Voy a ver peligro. Se hace sí. El balón cerca de la portería rival. Penaltazo, pero... ¡Pero madre mía! A ver, si no lo metiera me saldría, ¿eh? ¡No paras! Tras los nervios de acero... Traguito de vodka y a seguir. Claro, la puta es que para darle al R1. Una preguntita, ¿eso es normal? Que claro, si ya esas cosas son normales, yo la verdad que me rayo, ¿eh? Murer es gilipollas y me cago en toda tu puta. Vamos. Suma y sigue, y ojo que tiene opciones. Hacia atrás. Rarísimo. Y ahí lo tenemos. Es gol. Tío, ¿por qué me tienen que ganar con este gol de polla absoluta, tío? ¿Cómo voy a mantener yo el mental con esto? No hay tiempo para más. El equipo de casa ha sufrido una dolorosa derrota ante los suyos. 0-4, chavales. El 0-5 no se va a venir, os lo prometo. Se asocia con Makelele. Esto va a ser gol. Y el Foot in the Sky Tonight. Ay, Dios. Es muy raro lo que este juego me está haciendo en la puta cabeza. Ahí está, con un 0-5, señoras y señores. Cuando mi entrenador parece que se ha levantado. Vamos a llamarlo. Te veo bien, ¿eh? Bien loco, digo. Necesito un reset mental y empezar a ganar. A ver, te he puesto ahí unas cosillas que tienes que hacer, que no te he visto hacer. Bueno, Fran, te cuelgo que voy a pegar un reset mental y vamos a empezar Venga. A ganar partidos aquí como animales, ¿vale? Venga, dale. Venga, tío, filtro tu número, por cierto. Chao. Gracias, voy a seguir durmiendo. Chao. ¿Cómo? Chavales, se viene, ¿eh? ¡Vamos a hacerlo, va! Me gusta esta cámara, cómo se ve todito de cerca. A ver si han encontrado lo que falló y puedes corregirlo. Pelé puede marcar. ¡Vamos! ¡A la primera! Sacarse el pase al área. ¡Ya lo tienes medio hecho! ¿Dónde ibas con el portero? ¡Que lo has puesto en medio! ¡Va, 2-0, coño! ¿Qué estoy haciendo? Bueno. Querías emoción, yo lo entiendo. Voy por debajo de las piernas. Vamos. ¡Vete de mi partido y dame la victoria, coño! ¡Ay, qué tiros que mete la gente, de verdad! Son mis ídolos, tío. Joder, tío, no sé cómo defender eso. Me quedo solo con el muerto de Moore, tío, contra tres jugadores. No lo entiendo. 3-3.
Por favor, que alguien cubra a Haaland. Es que lo estoy diciendo desde hace media hora, tío. ¿Por qué pasan cosas que no entiendo ni controlo? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Nos vamos a prórroga, puto muerto! Por mi polla que te llevo la prórroga. Aún no sabemos cómo acaba esta película. Vamos a ver si hay un... ¡Ah! No puede ser, no puede ser. Gref presiona con la CPU, con el R1 haz lo que te dije en la otra donación, juega por la lateral. De tener que ir luchando contra corriente desde el principio de partido. Ojo que puede venirse el gol. Gol, 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 gol. Ojo que puede llegar. Vamos. ¡Vamos! Claro. ¡Pomba! Está siendo un poquito increíble. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete con un 4-0, perro! ¡Vamos! Ojo, Ribery. Claro, te metes por aquí. Y haces así, y haces así. ¿Dónde iba con el portero? ¿Pero qué estás, totalmente loco? Muy bien. Ya es para matarlo, ¿eh? El guardameta sale. Si la falla, es para matarlo. Soy DJ Mario y fumo pros. Escuchando esa puta mierda todo el rato ya. ¿Qué hace? ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esa es, coño, va! ¡Qué balón ha metido! Qué bien defendemos, chavales. Nunca se sabe. Soy un meme, tío. Es que da igual. Es que sube con la pelota controlada. Penaltazo. Gracias. Gracias por este pe- Solo quedan 45 minutos más por delante. Chupito de vodka. Seguimos. Están encantados con él. ¡Vamos! ¡Qué gol de defensa! Pasó de largo y me dejó. Madre mía, me escondo. No saques roja, porfa. Te me tiro para allá, pero tú vas a tirar para acá. Cuidado que ahora me marca aquí. El cuero para Pelé. ¿Cómo acabará esto? ¡Vamos! ¡Esta es mía, zorra! Perdón. Sí. Claro. Puede dinamitar la defensa. Claro. 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 Bukayo Saka. 6-2. Hostia, llegar a 3 victorias, chavales, es tocho, ¿eh? Vamos, chavales, que hemos pillado el prime, cojones. No tener ni un respiro. Francesco ni puede chutar. Pocos metros del área rival. Francesco ni puede chutar. No voy a atacar por la banda. Gracias, Rotten, tío, por el raideo. ¿Qué hace Mudo? Chavales, yo si me pongo a analizar los movimientos de mis jugadores me vuelvo completamente esquizofrénico. Next. Fuera. Ese rival sabía jugar, podríamos decir. El partido número 10. Es el partido más importante de todo el directo. Si lo gano, me voy a ir contento. Si lo pierdo, me voy a ir muy jodido. Chavales, me voy a dejar los cojones en este partido, ¿vale? Vamos a ganarlo y vamos a hacer un 3-7 en los 10 primeros partidos de nuestro primer FUT Champions. Y ahora Ribery puede disparar. ¡Vamos! ¡Apache! Llegó el helicóptero Tevez. Jugar a FIFA es comprender que hay momentos buenos y malos. Es una enseñanza de la propia vida este juego. Golazo. Quizás me tendría que haber echado encima, no pasa nada. No pasa. El rebote no, tío. El rebote no, porfa. Va, tío. Venga, va, Gref, coño. ¡Vamos! Paciencia, toque, pam, pam. Buscas el gol. 2-2. Vamos. Es que, no sé, tío. Es como que siento cuando va a ocurrir. Tienes todo el campo marchísimo. Claro que sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos. Vamos. Créetelo, Gref, créetelo. Es increíble. No me lo puedo creer. Penaltis. Para mi victoria más importante del FUT Champions. Qué loco. Final. Y aquí seguimos.
cara. Qué locura. Ha llegado la hora de la tanda de penaltis. Esto es puro cine, es mi vida. He dicho que era la victoria más importante y que la necesitaba sí o sí. Y aquí estamos en los penales. Primer penalti. Es una locura. Arriba derecha. Bien. Penalti acaba dentro sin problemas. Ya, para este penalti. Al medio, hijo puta. Arriba derecha. Bien. Adentro. Mi vida es un libro. Mi vida es un puto libro. Marca el penalti con plena confianza. Mi vida es un puto libro. Engañamos. Me quedo en medio. Vamos. ¿Sabes para dónde va? Para el medio. Vamos, joder. Vamos. Arriba derecha. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo estuve aquí! ¡Yo confié! Acompañadme a subir la tercera victoria. ¡Vamos! Mañana acabaremos los 10 partidos restantes e intentaremos llegar a esas 6 victorias, pero yo no me lo puedo creer, tío. ¡Oh!